Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cocina italiana. Hoy día vamos a hacer dos recetas espectaculares. Bueno, no son receta, más son preparación indispensable, como se hace en casa, ¿ok? Conservas, ok. Son dos conservas diferentes. La primera la vamos a hacer con uno sciroppo, ok? Sirope o un jarabe natural que sale de su misma, agua y con el azúcar se va a formar ese sciroppo. Y la otra la vamos a hacer pero con el alcohol o del traguito. Yo, por ejemplo, hoy día voy a utilizar un ron muy, muy bueno, muy, muy rico y todo. Pueden hacerlo en su casa. Esas son cereza, ¿no? O amarenas también se llaman, porque hay diferente, hay la cereza y la amarena. Bueno, puedes utilizar la misma dos para hacer esta receta. Claro, con la amarena te va a salir más rico porque su receta apropiada es la amarena. Bueno, entonces, vamos a ver los ingredientes para estas dos preparación, porque de verdad son muy simples este vídeo. Tres minutitos ya va a terminar. Bueno, entonces comenzamos nuestra preparación. Muy bien, aquí tenemos un kilo de amarenas, ¿ok? Mira cómo son perfectas, son bien maduras, están perfectas. 200 gramos de azúcar y ron, la cantidad de ron que vamos, esto es ron blanco, la cantidad de ron blanco que vamos a utilizar para esa receta depende un poquito de cuánto lo vamos a poner adentro del vasito cuando lo vamos a preparar. Vamos a ver la otra que vamos a hacer en sciroppo, en jarabe natural, un kilo de amarenas y 750 gramos de azúcar. Estos son los vasitos que vamos a utilizar. Ok, mira, los vasitos tienen que ser bien estériles, bien esterilizados y bien limpios. ¿Cómo se pueden esterilizar una vez que están bien lavados? Lo abrimos, lo ponemos en una olla con agua hasta que están bien cubiertos y lo dejamos hervir por unos 5 minutos. Después de esos 5 minutos lo ponemos a cabeza abajo, así, y lo dejamos que se seca solito. Una vez que no tiene olor, está perfectamente limpio y todo está perfectamente esterilizado, ¿ok? Muy bien, entonces comenzamos con la primera. Una vez que está perfectamente limpio el vaso de vidrio, le ponemos un poquito de amarena adentro para cubrir el fondo del vaso, ¿ok? Y le añadimos una cucharita de azúcar y media, ¿ok? Luego otra amarena, así, y otra cucharita de azúcar y media. Y vamos a hacer eso hasta que vamos a terminar todas la amarena adentro de este vasito, ¿ok? Perfecto. Como tipo de trago, yo estoy utilizando el ron, ok, pero usted también puede utilizar el cañón, puede utilizar otro tipo de trago que más te gusta, que más quiere. Aplastamos un poquito para que un poquito de su líquido interno se salga más fácil afuera. Cubrimos aquí con un poquito de azúcar y le vamos a poner adentro el alcohol. Ok, yo en ese momento le estoy poniendo el ron. Como conservante, el alcohol y el azúcar son dos conservantes naturales. Entonces no sirve que vamos a hacer hervir, que vamos a hacer cosas particulares. Así, bien cerrado, ya esto está listo. Lo movemos para que se van a derretir un poquito el azúcar y esto está listo. Lo ponemos adentro de un lugar seco y oscuro y lo dejamos por 15 días. Después de 15 días ya esta la podemos comer y el traguito que tenemos adentro lo podemos tomar. Está perfecto. Vamos a hacer la otra. Esto lo dejamos aquí. La otra no es muy diferente, es parecido, pero la vamos a hacer sin alcohol. Le ponemos adentro la amarena para la parte baja. Pero cuando le vamos a añadir el azúcar, aquí tenemos que ponerle más azúcar. Entonces, una, dos y media.
¿ok? 2 cucharitas y media. Aquí se necesita más azúcar porque el azúcar le hace sacar todo el líquido que tiene natural, ¿ok? Y aquí, ¿cómo que no le vamos a poner alcohol, no le vamos a poner nada? El azúcar solo es el conservante natural que vamos a utilizar, porque esto es un jarabe natural. Ahorita ya te voy a explicar una cosita muy simpática cuando vamos a hacer esta preparación. Porque una vez que la hemos hecha así todita, ¿ok? Tenemos que ponerla al sol, ¿ok? Afuera, donde hay mucho sol. Así que el azúcar ayuda a la amarena a sacar su propio líquido y se va a formar el jarabe natural. Ok, una vez que está así, la tapamos bien. Mira, aquí hay mucho más azúcar que en la otra que hicimos y donde le pusimos el alcohol. Ok, una vez que está así, bien cerradita, ok, la vamos a poner afuera, donde hay luz directa del sol en el día. La dejamos ahí todo el día y la noche la regresamos en la casa y la vamos a poner en lugar seco. Esto es un proceso que tenemos que hacer por 40 días. Después de estos 40 días la podemos abrir y la podemos consumir y utilizar. La una con el trago, con el alcohol o con el ron, ¿ok? Y la otra con el azúcar, el jarabe natural, todas las dos van a durar más o menos 2 años. Entonces, bueno, no creo que una vez que la abre la va a durar 2 años, pero seguro esto es el proceso que va a permitir una larga conservación. Bueno, la receta está hecha, muy simple, muy fácil de hacer. Ya vamos a ver en los próximos días cuando vamos a hacer receta específica con estos, cómo se puede utilizar y el sabor que va a tener y todo eso. Bueno, besos y abrazos, nos vemos a la próxima. Adiós.